Chicos, hoy toca visitar tres supermercados españoles, bueno, españoles o dentro de lo que quepa, que están en España para ver si hay productos mexicanos y si son reales o fakes. Es decir, si son 100% mexicanos, marcas mexicanas o no, opinar, combinar los precios y decirlo todo con vosotros en los comentarios. Bueno, los tres supermercados van a ser Mercadona, que es el que normalmente más se compra aquí, Lidl, que en verdad es un supermercado alemán, pero aquí también se consume muchísimo, y luego Carrefour, que es el supermercado de lujo de aquí, por decirlo gama de alguna manera, gama alta, exacto, de alguna manera. Y bueno, también nos pedisteis este vídeo bastante en el otro canal, pero la situación pues... nos ha hecho que lo subamos en este, en el show de Vladi y Marta. Así que chicos, os invitamos a suscribiros para no perderos ni un solo vídeo, animarnos. Y nosotros muchas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando. Y nada más que añadir... dentro vídeo. Encontramos este apartado de cositas de México en el supermercado de Mercadona. Aquí tenéis. Y por eso pues... si veis esto, por eso dijimos que eran nachos, exacto. Y no totopos. Porque aquí lo llamamos así. Esto es todo lo que hemos visto de primeras en Mercadona. También hay... burritos, fajitas, chili con carne. Es como un homenaje, yo creo, a México, porque es pues eso, lo que hay aquí. Bueno chicos, nuestra elección muchas veces son los nachos, ¿vale? Los nachos con la salsa mexicana, que está súper buena. Y también hacemos de vez en cuando fajitas integrales con pollo, que son más sanas. Con pollo y tres estilos de pimiento. O sea, más o menos, no sé, decirnos si es así y es comida mexicana o al igual nos estamos equivocando y estamos mexicanizando lo que no es comida mexicana. Chicos, aquí siempre se comercializa con comida de otros sitios y como podéis ver, a lo mejor, como ha comentado Vladín, no es mexicano 100%, pero se dice que es mexicano también para vender más, para que sea un poco diferente, que no sea siempre lo mismo español. Pero sí que es verdad que a nosotros esta salsa con los nachos nos flipa. Así que si es mexicana, lo tendremos que comer en México cuando vayamos. Todo y ser marca Mercadona es 100% mexicano, porque nosotros después de probar estas patatas supimos que que era 100% mexicano. Pero ahora acompáñame a un sitio más que te voy a enseñar unas cortezas de maíz que nos encanta, que no sé si es mexicano o no, déjanoslo en los comentarios. Están allí. Trigo, corteza está de maíz. Está buenísimo esto. Súper, a nosotros nos encanta. Corona mexicana, papá. Ahí está. No sabemos si hay alguna otra, pero sí, creemos que no. No, desesperados no, pero ahí tenéis la vuestra. También hemos visto los pimientos choriceros, que son originarios de México, Perú y Chile, pero entonces es un producto que entra dentro de México y si no es así, decírnoslo en los comentarios. Bueno chicos, como veis ya vamos en el coche, ya hemos salido de Mercadona y nos vamos ahora a Lidl, a otro supermercado de aquí de España, a ver qué productos mexicanos hay. Ya habéis visto que en Mercadona hay como una sección de productos mexicanos que la verdad son muy poquitos desde nuestro punto de vista, pero al menos los hay. Y vamos a ver qué hay en Lidl, yo creo que habrá menos, no sé qué crees tú. Yo creo que la misma cantidad, Lidl, Mercadona, habrá la misma cantidad. Yo me espero a Carrefour, que me sorprenda. Exacto, en Carrefour creemos que van a haber cosas chulas.
chicos, para que sepáis, Lidl es un supermercado de Alemania, o sea, originario de Alemania. Pero para que veáis que creemos nosotros que se inspiran también bastante en México, porque salen diferentes salsas, por ejemplo esta, luego hay esta. Y ya tiene nombre, ¿no? El tequito. El tequito, es algo que nos ha llamado mucho la atención. Y luego, por ejemplo, también podemos ver por aquí que es carne de vacuno con frijoles. Que esto, bueno, creemos que sí, que es para las fajitas total, para típico mexicano, vaya. Me gustaría que me expliquéis si el quinoa realmente es mexicano, porque parece marca así, digamos, no el tequito. Mexicano, ¿eh? Dejadlo en los comentarios. Pero la Marta ahora quiere para casa unas Pringles de pizza. No, estas no son de pizza. No. Estas, bueno, iba a decir que estas también me recuerdan mucho a las que probemos en el vídeo de probando dulces mexicanos. Pero yo quiero estas para casa. ¡Oh, así pizza! Que se las lleva. Llegamos al apartado de Doritos y son de chili, o sea, son picantes, bien a huevo mexicanos, chicos. Eso es, aquí tenéis. La búsqueda, pero mira, y mirad Doritos, lo que cuestan, madre de 1,35. Dios. Decidnos los precios que os parecen, Doritos, salsa, barbecue. Hay mucha variedad aquí, Vladi, porque hay cosas que no vemos normalmente. Porque nunca compramos aquí. La verdad. Y a ver si aquí hay otros. No, este está cerrado. Nuevamente encontramos nachos y no totopos, por eso que lo llamemos nachos y no totopos. XXL. Para cuando una buena salsita estarían top. Riquísimo. Este es un poco un laberinto, pero allí se ha metido Vladi. Y encontré unos chetos gustosines. Que son mexicanos. Son mexicanos. Hay chetos pelotazos, no sé si también los son tenéis. Mis favoritos. No sé si los tenéis vosotros. Y ven conmigo, ven. Aquí encontramos unas salsitas, ¿no? Que parecen así, estilo mexicano, sí. Lo que hemos encontrado en el Mercadona. Pero de marca blanca, parece más. Y Tex-Mex. Ahí está. Y Doritos, más Doritos por aquí. Más Doritos, eso es. Y pues y eso. Cositas de maíz, mira, ves, tortitas de maíz. Esto como el otro apartado de digamos, parece, que dejándolo en los comentarios si no es así. Si no es así y esto. Pero bueno, sabemos es una que son. Si es muy mala, pues decírnoslo también. ¿Y qué te ha parecido los productos que hay aquí? Pues a ver, al final de no haber variedad, al final ha habido un poquito, ¿no? Un poquito, pero faltaba, ¿no? Faltaba, que faltaba que destacaran. Cosita. Bueno, no, este creo es que mexicano. Ahora Carrefour encontraremos bastante más. Sí, vamos a ver. Bueno, saliendo ya de el Lidl, ¿y dónde vamos ahora, Vladi? Al Carrefour, que ahí en principio tiene que haber un apartado directamente de productos mexicanos, así que vamos a verlos, comparar los precios y comentarlo todo con vosotros. Exacto, y bueno, yo os hablo desde aquí. Hicieron un tratado con unos empresarios mexicanos y dijeron, por lo que vimos hace ya unos años de eso, y dijeron que eso, para que en España, como hay también mexicanos, se consuman. También tenemos que explicar que el Carrefour, aquí donde vivimos nosotros, es el supermercado más caro, ¿verdad, Vladi? Sí. Es el más caro. El super de lujo, digamos. Exacto, que la verdad tampoco es nada excesivo, pero es marca todo y por eso también creemos que también va a haber más variedad, porque en sitios así es donde más variedad suele haber. Así que vamos a ello. Bueno, chicos, como veis, podéis ver por aquí, todo esto es inspiración en México, todo este apartado. Y lo que más nos ha llamado la atención, la verdad, es esto. Tan, 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 tan. Salsa Valentina. Tajín, o sea, tajín. Ya hay aquí la costeña, que es marca mexicana. Madre la costeña mía. Aquí ya es otro mundo. Ya os dijimos que Carrefour iba a ser la exacto mejor opción. Fajitas, no hay, nuevamente no hay. Mirad, fijaros en los precios y decirnos todo. Este y que es caro, hemos caro visto Old del Paso. Es una marca española, pero es decir que distribuye que por todos los países. Hay fajitas para hacer como en barquitos. Sí, en barquitos. Mini. Te dije que quería, ¿te acuerdas? Lo dije a Vladi. No sabemos si lo usáis allí, pero creo que sí.
Le dije a Vladi que lo quería probar, así que muy top, la verdad. Jalapeños. Es que hay tanta salsa guacamole que a Vladi y a mí nos flipa, nos encanta. ¿Ves? ¡Puah! En verdad, o sea, no nos hemos pasado muchas veces por este apartado, fijarse bien, ¿sabes? Por esta parte, la verdad, no solemos pasar porque son más conservas y nosotros no compramos conservas, entonces, por esa razón, pero Dios, qué buena pinta. Y, o sea, chicos, recomendarnos porque vamos a preparar en casa, ¿eh? Comida mexicana. Comida mexicana y lo vamos a grabar para vosotros y decirnos de estas cosas qué es lo que queréis que compremos y hagamos para... Pues para que veáis cómo preparamos nosotros. ¡Qué pasada! ¡Hay de qué todo! Pinta, chicos! ¿Qué opináis de los precios? Mira, ¿veis? Hay promociones, 2x1. Mira, ¿qué hay? Mira qué hay. ¡Cochinita pibil! ¡Cochinita pibil! No, no te creo. Lo quiero. Carrefour es top, ¿no? Nos lo llevamos para casa esto, ¿no? Para probar. Ole, ole, ole. Pedazo apartado, la verdad es que sí, ¿eh? El de Carrefour se ha ganado todos nuestros corazones. Perfecto, exacto. Nuevamente quiero destacar lo de los nachos. ¿Veis? Aquí otra vez son nachos. Qué pedazo de tela. Estos de precio, también hechos, te digo. Pero vienen hechos, creo. Y a ver, ahí. Había que fajitas. Probarlos. Que son burritos. Son burritos directamente burritos aquí. Y aquí fajitas. Precio 4,69. Aquí fajitas, precio 4,69. Decidnos vuestros precios que yo creo que no se acercan ni la mitad. No, hay muchas opciones sin gluten. Hay opciones de integrales también. Wow. Mirad los precios y comentadnos, de verdad. O sea, nos interesa muchísimo eso. Este sí que me parece, bueno, de todo lo que estoy viendo, bastante bien el precio porque es un bote grande y cuesta 2,85. Pero déjate, ¿eh? O sea, Carrefour es el que nos ha conquistado, ¿eh? Ya está, o sea, es que aquí hay de todo y si queremos probar o se nos antoja algo, ya sabremos dónde venir. Así que chicos, le damos según estos ingredientes, que no son del todo, no son todos, pero ¿qué podemos hacer? Todo lo que creaciones que podemos hacer, dejadlo en los comentarios y nosotros lo preparamos. Exacto. Vamos a comprar eso y nos vamos ya. Antes de ponernos en marcha, Marta quiere ambientar el coche. Mira, va a engancharlo ahí en el espejito. Exacto, para que vuelva bien el coche. Eso, ¿sabes que tienes que ponerle unos segundos, no, para abajo? Si piensas que soy tonta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues ya está. Mmm, qué bien huele. Es de frutos rojos, chicos. Nos gusta, a ver si lo ata bien. Que sí, hombre. Es broma, sí, siempre lo abata ella, en verdad. Pero con estas uñas de Rosalía es como que un poco complicado. La Rosalía. Mira, mira la cara de concentración de Marta que sale por el espejo. La estamos viendo en 3D, en todas las perspectivas. Y enganchado. A ver si lo he encontrado bien. Vale. Va a poder romper el cristal, pero no pasa nada, es mejor eso que morirse. No pasa nada, a lo mejor lo bajo un poco ahora, pero no pasa nada. Bueno, chicos, aquí vamos a hacer nuestra valoración. Empieza tu blog. Llega el momento, chicos. Vamos a poner el ranking de menos a más y yo pongo como menos el Lidl alemán, ¿vale? Segundo pongo la marca Hacendado Mercadona, es decir, exacto, el supermercado Mercadona, que no ha estado mal. Y luego ya habéis visto para el final el Carrefour, Exacto. Bueno, también decir que había Corona también y había otras fajitas, pero bueno, hemos... Hay cosas que siempre están, siempre tipo hay. Como las fajitas, la corona, siempre está. Salsas, más o menos, en los tres hemos visto salsas diferentes, o sea, más o menos lo mismo, diferentes marcas. Eso pero... es. O sea, por ejemplo, también en el Lidl que no hemos enfocado tortillas, ¿no? Mm. Pero también hay siempre. Y bueno, mi ranking, la verdad, no voy a mentir, es el mismo que el de Vladi. Carrefour se ha ganado, tiene todos nuestros respetos. Para seguir cocinando a lo exacto. Mexicano. Y a ver si nos dais alguna ideita para hacer un vídeo de cocina mexicana, a ver si nos queréis ver cómo se nos da y si nos daríais el aprobado o no. Dejadlo en los comentarios. Y suscribiros al show de Vladi y Marta y vamos a ver qué pasa con el canal de el Vladi y Marta, simplemente. Iremos informando. Todo estará aquí en el canal. Os queremos un montón y muchas gracias por todo el apoyo. Dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.